Hola, soy Aymer. Hoy les quiero hablar de la antropología en el hombre americano. Sus tierras se encontraba una gran fauna, con el metal en las rocas. En la flora se encontraba las aves desde los colibríes hasta los cóndores de los Andes. En sus ríos están Motechua y Atahualpa. En sus plantas están las hermosas flores. También encontramos las plantas medicinales que las utilizaban los indígenas como la cosa y el tabaco. Pero como se sabe ahora las utilizan como drogas. Los rasgos del hombre eran el pelo lacio, lampiño, de ojos semioblicuos, de carácter taciturno e imaginativo. Su piel morena y de estatura 1,60 hasta 1,75. En su alimentación tenemos el maíz, la chicha, el trigo. Verduras como el repollo, la cebolla, la lechuga y entre otras más. En las frutas, el tomate, la naranja, el mango, el maduro y entre otras más. También en los granos, los frijoles, las arvejas y entre otros más. En sí, la alimentación que tenían ellos era muy buena, toda era natural. Se dice que la gente de antes vivía mucho más que nosotros. En la naturaleza que a ellos los rodeaba eran selvas con diferentes clases de árboles, aves, ríos, era el aire puro. Y esta es la antropología en América. Bueno amigos, esto es todo, hasta luego.